Hola corazones, bienvenidos a su canal El Baúl de Canela. ¿Y qué creen? Que el día de hoy no vengo solita, sino que vengo en colaboración con un grupo de chicas hermosas que nos pusimos de acuerdo para celebrar a nuestros peques este próximo 30 de abril. Yo por acá les traigo tres ideas para decorar unas libretas para sus niños con materiales muy sencillos y muy económicos. Miren, por acá tengo mis libretitas y lo único que voy a hacer es que con pegamento en barra vamos a pegarle una cartulina blanca, pues para quitarle todo lo impreso que trae las libretas, porque el objetivo de estos DIYs son decorarlas. Entonces solamente corté a la medida la cartulina y se la estoy pegando. Para la primera idea vamos a hacer un marco para nuestra libreta. Este puede ser del color que tú quieras, en este caso yo elegí el color lila. Y solamente vamos a tomar las medidas de la libreta. Primeramente vamos a sacar un rectángulo y posteriormente vamos a sacar un rectángulo más pequeño, dejando un centímetro de cada lado de nuestro rectángulo, y con un cutero exacto nos vamos a ayudar para cortarlo y que nos quede el marco. Ya que tenemos el marco listo, vamos a tomar otro pedazo de cartulina y también un acetato para hacer un truquito de magia que a nuestros peques les va a encantar. Miren, este pedacito de cartulina tiene que ser un poco más pequeño que nuestro marco. Yo le dejé medio centímetro de cada lado para que al momento de pegar nuestro marco nosotros podamos introducir esta cartulina y este acetato. Ahora miren, aquí hay que echar a volar la imaginación y yo solamente hice un dibujo, pero aquí los expertos son nuestros peques, así es de que a ellos les podemos pedir su ayuda para que les salga toda su creatividad y todo su talento artístico que tiene. Y ahora solamente lo vamos a colorear. Yo en este caso utilicé plumones, pero tú puedes utilizar crayolas, puedes utilizar lápices de colores, lo que tú tengas en casa. Ahora miren, vamos a poner el acetato encima de nuestro dibujo y vamos a recortar un rectángulo que tenga el mismo largo que nuestro marco, y de ancho yo le puse 4 centímetros y solamente lo doblé a la mitad. Y si se fijan, estoy poniendo tanto el acetato como la cartulina con el dibujo, de manera que quede bien pegadito, ya sea por delante y por detrás. Ahora con un plumón, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a remarcar sobre el acetato el dibujo del dinosaurio en este caso, pero te vuelvo a repetir, ustedes pueden dibujar lo que deseen. Si les está gustando el video, por favor regálenme un like. Y si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones. Miren, parece magia, ¿verdad? Se vuelve verde y se vuelve transparente. Ahora sí llegó el momento de pegar nuestro marco. Pero aquí, ojos bien abiertos, mis niñas, solamente vamos a aplicar el pegamento por la pura orillita del marco. Y esto es para que al momento de nosotros meter nuestro acetato y cartulina con el dinosaurio se pueda deslizar. Miren, vamos a tomar la cartulina y esta la vamos a poner atrás de la pasta de la libreta, y el acetato la vamos a poner entre el marco y la cartulina que acabamos de pegar. Y aquí les muestro el resultado final. Y como les comentaba, mis niñas, no vengo solita y el día de hoy les quiero invitar a que pasen a ver a mi amiga Gaby Diki. Ella tiene un canal hermoso, estoy segura que no se van a arrepentir de irla a visitar. Nos comparte su día a día con sus tres peques, menús, compras, bueno, un montonal de cosas. Y también el día de hoy va a estar haciendo unas manualidades para consentir a todos nuestros pequeños. ¡Hola, Gaby! Hola, Camelita, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu mención de mi video. Yo los quiero invitar a que pasen a mi video después de terminar de ver el de Camelita. Son manualidades para hacer el día del niño con tus hijos, para que tengan un momento divertido, que se entretengan y pasen tiempo en familia. Entonces, pues muchas gracias por este espacio y nos vemos por allá.
Muchas gracias, Gaby, y aquí abajito les voy a estar dejando su link en la cajita de descripción. Y ahora sí, vámonos con la idea número 2. Miren, yo corté nuevamente un rectángulo de cartulina a la medida de la libreta y lo único que vamos a hacer es que vamos a dibujar el diseño que tú desees. En este caso yo voy a hacer una malteada. A mí me gustan mucho este tipo de manualidades porque le podemos pedir ayuda a nuestros pequeños y convivir con ellos de esta manera. Miren, ya que la tenemos aquí pintada, lo que vamos a hacer es que con un cúter nos vamos a ayudar para cortar el vaso de la malteada. Este paso sí tiene que ser realizado por un adulto. No se me vayan a cortar, mis niñas. Si ustedes si son peques, mejor avísenle a su mamá y que ella les ayude a cortar el vasito. Ya que lo tenemos cortado, miren, lo vamos a poner sobre nuestra libreta. Y este paso es opcional, ya que podemos dibujar algo en la libreta. Pero si lo quieres dejar en blanco, lo puedes dejar así. Mira, aquí vamos a tomar una bolsita de plástico y yo voy a poner unas estrellitas. Tú puedes poner lentejuelas, lo que tú tengas en casa. Y también vamos a poner un poco de diamantina. En este caso yo voy a utilizar diamantina verde de 2 tonos porque más adelantito vamos a utilizar jabón para trastes. Y el jabón de trastes que yo tengo es de color verde, entonces por eso es que elegí estos colores. Ya que tenemos aquí todo lo que nosotros la queremos meter, le vamos a agregar el jabón líquido para trastes. Yo te recomiendo que no le pongas mucha cantidad porque si no después te va a quedar muy gordito y al momento de pegarlo a la libreta se te va a hacer un poco difícil. Entonces solamente es suficiente. Mira, yo puse un poquito primero, voy a revolver y después voy a agregar otra pequeña cantidad para que la diamantina y las estrellitas queden bien esparcidas por toda la bolsa. Y ahora con un poco de cinta adhesiva voy a cerrar totalmente la bolsa y esto es con la finalidad de que se salga el contenido de adentro de nuestra bolsa. Y ahora miren, vamos a utilizar cinta doble cara, pero si ustedes no tienen, no se preocupen, pueden utilizar silicón frío. El silicón caliente no se los recomiendo porque se les puede hacer un agujerito en la bolsa. Entonces voy a empezar a colocar la cinta de doble cara por los 4 lados de la bolsa para adherir posteriormente la bolsa a nuestra libreta. La vamos a pegar exactamente en medio encima del dibujito que hicimos en nuestra libreta. La vamos a alisar bien y ahora vamos a tomar nosotros la malteada que estuvimos recortando y también le vamos a poner cinta doble cara o silicón frío y la vamos a pegar encima de la bolsa de diamantina. Ay chicas, este proyecto me encantó y la verdad es que se me hizo súper padre. Solamente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si lo hacemos con nuestros peques, de ayudarles a recortar el vasito de la malteada y aquí les estoy enseñando el resultado final. Y ahora vámonos con idea número 3. Miren, esta está padrísima. Vamos a hacer un perrito. Ustedes pueden elegir los colores que deseen y es muy sencillo. Miren, yo corté un rectángulo al tamaño de la libreta y unos medios círculos para formar el cuerpo de nuestro perrito. Aquí lo único que tenemos que hacer es tomar la medida de las orejas, qué tan largas las queremos para nuestro perrito. Por eso es que puse la carita del perrito para ver hasta dónde tendría que llegar. Ya que tengo esta medida, vamos a cortar un rectángulo y sobre este rectángulo vamos a dibujar nuestras orejitas. Ahora, este rectángulo lo vamos a doblar por la mitad para que nuestras orejitas no salgan parejas y no nos vaya a salir una más gorda que la otra. Y por el lado que tenemos cerrado, vamos a dibujar un pequeño rectángulo y posteriormente nuestra oreja. Es bien importante que por el lado cerrado empiecen a dibujar su rectángulo para que les quede de esta manera cuando lo recorten. Ahora vamos a tomar la medida que tenemos entre oreja y oreja y esa va a ser nuestra medida para nuestra lengua. Vamos a cortar
un rectángulo también, y del largo, ahí depende del largo de tu libreta, solamente que no olvides dejarle una pestañita extra. Mira, por acá vamos a doblar la parte superior de nuestras orejas y vamos a pegar el rectángulo que acabamos de recortar. Ahora vamos a tomar nuestras orejas y las vamos a centrar bien, y vamos a tomar el gancho de lo que va a ser nuestra lengua. Vamos a poner unos puntitos y vamos a hacer una pequeña abertura para posteriormente poder introducir por ahí el rectángulo de esta manera. Ahora vamos a tomar el medio círculo que va a ser nuestro cuerpo y lo vamos a pegar por debajo de la lengua en la parte central de nuestra cartulina, y posteriormente vamos a bajar la lengüita y vamos a pegar nuestro círculo más grande en la parte de arriba, nada más que en el área donde está el rectángulo de nuestra lengua, ahí no le vamos a poner pegamento para que este se pueda deslizar. Ahora por acá yo recorté unos círculos y estos van a ser los ojos de nuestro perrito, y aquí recorté un óvalo que va a ser la nariz. Ahora lo único que nos resta es pegar la cartulina a nuestra libreta y ajustar el tamaño de nuestra lengua. Y miren, por acá les comparto el resultado final. La verdad es que se ve simpaticísimo. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y también les recomiendo los canales de mis amiguitas que aparecieron en la intro, que todas participaron en esta colaboración. ¡Bye!